amigas y amigos de la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas. Un placer estar en otro de sus programas, nuestro programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, como siempre, saludo a mi compañera y parte del equipo de la comisión. Lupita, ¿cómo estás? Hola Nat, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa. Exactamente, y bueno, hoy tenemos dos invitadazos especiales de una asociación amiga, hermana de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Alianza de Maestros, que ellos también, bueno, les recuerdo que tienen un programa de radio que conduce Carlos Marín, también amigo de la comisión. Y bueno, Lupita, nos ayudas presentando esta vez a nuestros invitados del día de hoy, por favor. Claro que sí, Nat. Bueno, tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro José Ricardo Fernández, que es el presidente de la Alianza de Maestros, y el maestro Mauro Sayago García, director de capacitación de la Alianza de Maestros. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo un poco de lo que hace Alianza de Maestros, qué cursos, qué talleres da, ¿no? Porque bueno, el día de hoy el tema que vamos a tratar está bastante interesante y también vemos que se ha vuelto un problema dentro, bueno, en nuestra sociedad, y bueno, también se ve reflejado muchísimo, muchísimo en las escuelas, en secundarias, en preparatorias, en primarias, y bueno, hoy vamos a estar platicando con ellos, y el tema es el Día Internacional de la No Violencia. Lupita, ¿te parece si nos ayudas a leer la primera infografía para empezar a platicar de este tema? Sí, bueno, pues vamos a la primera infografía que nos dice: el Día Internacional de la No Violencia se celebra el 2 de octubre. El principio de la violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Pues bueno, justo se celebra este 2 de octubre, ¿no?, el nacimiento de Mahatma Gandhi, y también este día tan especial. Entonces, primero quisiera que nos pudieran comentar, no sé quién quiera tomar la palabra, ¿qué hace Alianza de Maestros? ¿No es importante saber primeramente a qué se dedican? Y yo creo que como segundo punto, ¿qué acciones están haciendo? Porque sabemos que tienen proyectos muy específicos de capacitación para docentes, ¿no?, si son para alumnos o para padres de familia, en torno a la cuestión de la cultura de paz. Entonces, pues, muy buenos días, antes que nada, a Natalia, a Lupita y a todos que nos acompañan, jóvenes que nos acompañan en esta mañana. La Alianza de Maestros es una asociación que se fundó hace 30 años aproximadamente. Así es, ya tenemos bastante tiempo trabajando. ¿En qué? En animar al maestro que viva plenamente su vocación magisterial en un entorno de valores trascendentes, en donde la formación y transformación de las comunidades que hace a través de su labor lo haga plenamente y con ese sentido humanista y de valores que trascienden. Ese prácticamente es el quehacer que desde hace 30 años hemos estado desarrollando en diferentes ámbitos. Hoy contamos con 16 delegaciones, alrededor de 5,000 maestros agremiados, y con tareas muy concretas. Qué bueno que hoy mencionas el tema de cultura y paz, que hemos estado abordando, porque esa es una demanda y necesidad de la sociedad desde hace tiempo. Lo tenemos, ahorita platicará aquí don Mauro para ese tema, pero no agotamos ahí nuestro quehacer. Además de ello, pues capacitamos en tema de valores trascendentes a magisterio. Tenemos diferentes convenios con diferentes asociaciones para ello. Y un tema relevante que recientemente hemos tenido, bueno, no recientemente, tendrá 10 años a la fecha, ha sido el tratar de incidir en las políticas públicas que se elaboran para el tema educativo, para maestros, padres de familia y alumnos. Y en este sentido participamos activamente en la reforma educativa de hace 7 años, 8 años, en donde afortunadamente logramos incidir, buscamos que a los padres de familia se les escuchara, que se terminaran con, de alguna manera, prácticas nocivas, como era la venta de plazas, en fin, temas que se habían ido incorporando, que verdaderamente están haciéndole mucho daño a la educación. Lo logramos, afortunadamente.
pues, cambia el tema de ahora con otra reforma educativa, que más que reforma educativa parecería ser que es una reforma laboral, y donde lo que buscan es restituirle los derechos a los maestros, que nos preocupa porque no es hacia los maestros, sino es a la parte sindical, en donde otra vez se está cediendo ante las demandas de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y recientemente el sindicato. Entonces, ahorita hemos estado participando activamente en foros, en consultas, en conversatorios, para dar nuestro punto de vista, y ahora ya aprobadas las leyes secundarias, pues buscar que éstas se apliquen en la parte positiva, y los retos y obstáculos que tiene la misma ley, pues que se modifiquen, y vamos a estar observando, incidiendo, participando para que esto suceda. Exactamente, pues ahí tienen Alianza de Maestros, una asociación civil formada en su mayoría por docentes, por personas interesadas y encargadas de la educación de México. Vemos también que tienen una parte de capacitación, Maestro Mauro. Entonces, me gustaría que a lo mejor nos pudiera comentar acerca de este modelo, a lo mejor, que trabajan, ¿no? ¿Cómo inciden? Porque sabemos que trabajan justo el tema de cultura de la paz, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, no sé si quiera comentarnos de qué se trata, cómo lo llevan. Claro que sí, Natalia. Pues bien, parte del trabajo que realiza Alianza de Maestros, como bien lo dice el maestro Ricardo, es incidir en este tipo de políticas públicas. Pero lo que nosotros hemos hecho ya desde hace algunos años, para regular 4 años, el tema de incidir en el tema de la paz y la justicia, Alianza de Maestros ha dado la tarea de buscar espacios, y precisamente pues estas cámaras, ¿no?, de la DGES Media, nos han brindado un programa, un espacio que nosotros lo hemos nombrado como Alianza por la Paz. Y precisamente lo que nosotros hacemos es trabajar directamente con los alumnos, con los maestros, en unos talleres que se han diseñado precisamente para contrarrestar el tema de la violencia que estamos viviendo, no solamente en los espacios educativos, sino en general, en toda la sociedad. Y bueno, estos talleres nos han dado como resultado, pues bien, acercarnos a quienes están viviendo esto más de cerca, que son los alumnos, los maestros y los padres de familia. Ha sido integral esta capacitación, lo hemos trabajado con los maestros como parte importante en la educación, y pues porque es nuestro objetivo de Alianza de Maestros. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, hemos visto la necesidad de llegar a los padres de familia, a la parte administrativa de los planteles educativos, a los directivos, pero también a quienes forman y cierran este ciclo de la educación, que es a los alumnos. Entonces, hemos trabajado ese esquema de la justicia y la paz, hemos logrado bastantes cosas muy buenas, y una de ellas pues es que los planteles donde hemos estado capacitando, hemos estado platicando con los jóvenes respecto al tema de valores, al tema de buscar un ambiente libre de la violencia, entonces nos han abierto las puertas, hemos trabajado, y bueno, si gustan podemos seguir platicando sobre los temas, pero han sido bastantes. Justo, dense cuenta, chicos, ¿no? Es importante recalcar a lo mejor un poco que para poder afrontar o tratar de contrarrestar toda esta violencia que vivimos, bueno, hay que formarnos, ¿no? Y Alianza de Maestros se encarga de formar a los directivos, a los padres de familia y a los chicos. Qué interesante, ¿no, Lupita? Sí, sí, muy interesante. Y me gustaría rescatar un poco en lo que nos comentaba el maestro acerca de que, bueno, no nada más es indispensable capacitar a los alumnos, sino también a los docentes, a los administrativos y a todos los que de alguna manera están dentro de la comunidad educativa. Porque si bien es cierto, el alumno es el centro de todo, pero si el contexto, lo que está alrededor, no está bien o no funciona a su favor, pues bueno, no tendría ningún sentido solamente capacitar a los alumnos. Exacto, y creo que también es importante que podamos observar y reflexionar un poco que lo que pasa en nuestra escuela, que a lo mejor toda la violencia que hay, que a lo mejor nuestros compañeros que llegan enojados, molestos, o que tienen conductas de violencia, pues es algo de lo que está pasando afuera, en la sociedad. Siempre es muy importante ver esto. Entonces, ahorita les vamos a pedir a nuestros invitados que a lo mejor nos puedan dar algunos tips o algunos puntos específicos para los maestros
y para los padres de familia que puedan atender si están en un ambiente violento o si el salón a lo mejor se torna violento o vemos personas, ¿no? Muchas veces tenemos ya identificado, ¿no? al alumno que ejerce conductas violentas contra todos los demás. Pues bueno, creo que primero es importante que veamos qué está pasando con él, qué pasa en su casa y luego tratar de atender, ¿no? a los demás. Así es. Entonces déjenme leerles la infografía número 2 que justo habla del tema de la cultura de la paz. Y ahorita regresaríamos con nuestros invitados para que nos puedan seguir comentando. Y les leo que la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, así como entre las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante sobre los derechos humanos. Entonces, me gustaría que el maestro Mauro a lo mejor nos pudiera contar algunos de los tips, ¿no? que podemos necesitar docentes, también a lo mejor alumnos o los padres de familia, para ver, ¿no? si estamos viviendo en una en un ambiente violento, a lo mejor qué podemos hacer o cómo mejorar estos ciertos puntos. Claro que sí, Natalia, Lupita, y a nuestros quienes nos acompañan en esta tarde. Pues mira, lo que nosotros hemos fomentado desde el principio de esta, digámoslo así, campaña o estrategia de trabajo que hemos estado trabajando con los jóvenes y con los padres de familia y los maestros, es primero y fundamental educar en el amor, educar el corazón. Cuando un docente educa primero el tema más importante, que es educar el corazón de los alumnos, vamos a lograr muchas cosas. Porque esto lo han manifestado los propios alumnos. Tan solo el día de ayer que estuve con un grupo de sexto grado, son pequeños todavía, y hablábamos sobre este tema tan importante que es educar en la cultura de la paz. Y decía, oiga, está muy bien, maestro, pero ¿cuándo podrían invitar a los papás? Y mira, cuando en las autoridades aquí pues nos abran la puerta, ¿verdad? El espacio y el tiempo y todo. Dice, porque mire, está muy bien todo lo que hemos visto, pero pues yo como regreso a casa y escucho a mis papás que se pelean. Entonces, hay una inquietud. Lógicamente dice, es que he visto el cortometraje de Mariana, el sándwich de Mariana, y veo que, pues entonces, yo lo veo en casa y lo reflejo acá en la escuela. Entonces, me gustaría que mis papás vinieran. Entonces, es una inquietud que empieza a salir por parte de los niños. Y entonces lo que nosotros como tip o como una recomendación que podríamos hacer es primero educa el corazón, gánate a los alumnos, padre de familia, gánate a los alumnos, tú como docente, gánate a los alumnos, educa en el corazón y de ahí vamos a encontrar muchas cosas buenas. Podríamos tener la mejor estrategia para erradicar el tema de la violencia, pero si no ganamos primero el corazón de los alumnos, va a ser en vano todo el trabajo. Es lo más importante. Exactamente. Y bueno, aquí tenemos también al maestro Ricardo, ¿no? Justo presidente de Alianza de Maestros. Y bueno, tiene muchos años ya de ser maestro. A lo mejor a mí sí nos gustaría, ¿no? que nos pudiera comentar usted, ¿no? con toda su experiencia, cómo se ganaba a lo mejor esta cuestión con los alumnos, ¿no? ¿Cómo educamos el corazón? Y cómo mediante la vocación del docente, ¿no? que ahorita hemos visto que se ha tergiversado muchísimo, cada vez menos preparatorianos quieren ser maestros, quieren ser docentes, cuando es una de las profesiones yo creo que pues más padres que hay, ¿no? Yo sí, ahí les comento, yo pudiera acordarme de todos mis maestros de la primaria, ¿no? Justo todos ellos te forman y recuerdas algún aspecto un aspecto específico de cómo era el maestro, ¿no? y cómo te apoyaba. Entonces, maestro, si quiere comentarnos algo de esto, ¿cómo educaba a lo mejor usted el corazón de sus alumnos? Mira, yo he tenido experiencias desde secundaria, en donde di civismo, di ética, allá en mis años todavía de universitarios y de profesión. Después estuve dando clases en secundarias y después ya en universidades. Pero algo donde se me quedó muy grabado en el quehacer, yo fui responsable de educación en Baja California. Estuve unos años como responsable de la educación en todo el estado. Y un tema precisamente al que abordábamos era el de la vida, una cultura de la vida, una cultura de la paz, una cultura de la justicia. E integramos un programa que se llamaba Cultura de la Legalidad allá en Baja California, que después... Primero, una cultura de la vida, no a la cultura de la muerte. Me parece que si nosotros tenemos claro que el punto fundamental es la vida,
que ahí es el primer derecho y a partir de ahí se defienden todos los demás derechos. Y bueno, seguimos con el programa y con el tema que estamos tratando el día de hoy, Cultura para la Paz. Entonces, Lupita, si nos puedes ayudar a leer la infografía número 3, que justo habla de esta cuestión de la cultura de la paz y cómo se ha venido trabajando. Sí, y bueno, la infografía número 3 nos dice, tomando el año 2000 como un nuevo comienzo, se intenta concientizar al mundo sobre la necesidad de tener una cultura de la no violencia. Y con esto se exige la participación de todos en este cambio evolutivo, en el cual cuatro parámetros principales para forjar un mundo más justo, más sólido, más libre, digno y armonioso. Exacto, bueno, ahí tienen estos datos interesantes desde el año 2000, ¿no? Que se ha venido formando o conformando esta cuestión de la cultura de la paz que ahora pues lo vemos, lo trabajamos. Y sí me gustaría comentarles, ustedes que a lo mejor nos pudieran dar su punto de vista o el panorama que ven, ¿no? Desde la docencia. Bueno, ¿cuáles son las posibles causas por las que se desarrolla la violencia en el ámbito estudiantil? ¿Cómo llega esta violencia a lo mejor al aula? ¿Qué es lo que pasa, maestros? Pues bien, mira, podemos decir que hay un mundo afuera que nos está desafortunadamente absorbiendo el tema de la cultura, bien decía el maestro Ricardo, la cultura de la muerte, ¿no? Encontramos jóvenes en varias situaciones que están viviendo en un entorno que es muy contrario a lo que nosotros deseamos. Por eso es tan importante que trabajemos, como bien decía la infografía que nos hace lectura la señora Lupita, el tema de que todos participamos y nosotros aplaudimos que este gobierno ha incluido el tema de la paz dentro de la ley, ¿verdad? Dentro de ser parte de lo que es la educación en México. Entonces, nosotros vemos que son adversos el ambiente en el que se están encontrando o se desarrollan nuestros alumnos. Pero lo que nosotros invitamos es que precisamente estos alumnos a los que hemos llegado pues hagan la diferencia. Les he dicho a ellos, ¿va a ser difícil cambiar el mundo? Claro. Pero para poder lograrlo tenemos que dar un pequeño paso y el pequeño paso es primero cambiar nosotros y eso nos tiene que quedar claro. Tenemos que cambiar nosotros para poder cambiar pues exactamente todo lo demás. Y algo que sí tendríamos nosotros que dejar en claro con los jóvenes es la violencia, ellos ahora la perciben de diferente forma como nosotros la percibíamos. Ahora para ellos dar un zape, poner el pie, un palmazo, poner apodos y demás, es algo que pues no pasa nada. Yo creo que le gusta el zape porque hasta vuelve a pasar por aquí mi compañero. Entonces, sí es muy importante que nosotros dejemos en claro que sí podemos cambiar este mundo, pero siempre y cuando cambiemos nosotros primero en el tema de la paz. Sí, yo creo que eso también es muy importante y bueno, muy relacionado con el de la violencia y que nosotros en la comisión tenemos proyectos en los cuales trabajamos este tema desde un enfoque también formativo, continuo, etcétera. Pues bueno, vemos y siempre recordamos a los chicos que la violencia no es algo que nosotros tenemos que replicar, no es un modelo que esté de moda, no es algo que si yo lo veo en mi casa lo hago en la escuela o viceversa, es algo que de alguna manera quienes viven violencia o quienes están viendo que alguien más vive violencia, pues bueno, es un tema que realmente podemos encontrar información en diferentes lugares, en internet, en redes sociales, en estos programas, buscando, podemos encontrar mucha información acerca de cómo prevenirla y sobre todo lugares a los cuales podemos acudir para poder prevenirla y bueno, más que nada informarnos y saber qué podemos hacer. Un punto importante que también quiero retomar es que tenemos que desde casa no dar ciertas actitudes o valores que puedan formar a los chicos, ¿no? Y que se vea esta formación en la escuela, porque ¿qué pasa? No es algo que hemos notado, muchas veces los padres de familia dejan a los chicos en la escuela, ¿no? Hay que estén 6, 8 horas y ya se olvidan como tal de esta a lo mejor cultura, ¿no? De darles estos valores que necesitan. Entonces sí me gustaría a lo mejor que también pudieran darnos algunos lineamientos que puedan seguir los padres de familia, ¿no? Desde el hogar para fomentar esta cultura de la paz.
Pues lo que hemos dicho es estar cercanos con los hijos, así como también nosotros en una recomendación hacia los docentes decimos es acércate a los alumnos. Desafortunadamente, cuando dejamos una libertad a los jóvenes en que ellos puedan desenvolverse donde gustan, hacer muchas cosas, podríamos perderlos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como padres de familia, como docentes, es acercarnos a ellos para ver qué es lo que están viviendo, qué es lo que está sucediendo. No invadir su espacio, pero sí estar cerca y estar atentos a lo que están haciendo, lo que están escuchando, lo que están viendo. Porque desafortunadamente, como les digo, es enorme el mundo de violencia que están viviendo y hay que estar muy cercanos a ellos. Esa es la mejor recomendación que podemos dar, es acercarnos a los alumnos y sobre todo tratarlos como ellos se merecen, que es con cariño y con respeto. Sí, justamente recuerdo un comercial que está saliendo últimamente, que también es del gobierno, ¿no? Donde dicen, fíjate en su mirada, fíjate en sus amistades. Así es. No, todas estas cuestiones creo que son muy puntuales y muy interesantes, y que ustedes como padres de familia, que como docentes también encargados, ¿no?, de los chicos, estén muy pendientes de qué están haciendo, qué están viendo, ¿no? Toda la cuestión de estos retos que ahora hay en internet, ¿no? Que sean muy prudentes. Siempre les recordamos en este programa Conoce Tus Derechos, que sean muy prudentes con todo este tema, ¿no? Todo lo que está surgiendo, todo lo que está pasando en el mundo. Y bueno, ya está por terminar nuestro programa como tal, pero sí me gustaría que nos pudieran a lo mejor dar alguna conclusión muy breve, muy rápida, ¿no? También una invitación a lo mejor a los chicos, a las escuelas secundarias técnicas, de qué pueden hacer, ¿no?, para construir esta cultura de la paz y la no violencia. Entonces, adelante, por favor, maestro Ricardo. Yo podría comentar, primero, el día de hoy pues, se ha transformado el globo. Y hoy tenemos fenómenos nuevos que no habíamos vivido anteriormente. Uno es pues el trabajo que hoy requiere hacer la pareja, hombre y mujer. Entonces el descuido y la ausencia con los niños hacen que los maestros sean cada vez más aplicados con respecto a la, no tan solo a la instrucción, sino a la formación. El mundo de los adelantos y la innovación en los TICs, en las técnicas de información y de comunicación, pues de alguna manera también están, hoy nos están invadiendo totalmente, hay que tener cuidado. Hoy se acaba de estar firmando un convenio entre el gobierno, la Secretaría de Educación Pública y Facebook para ver el trato en el tema de redes en Facebook, en internet, porque la verdad sí, que hay que tener cuidado. Tan complicado. Hay unos puntos. Me parece que es fabuloso en el que hoy la Secretaría de Educación Pública esté atento también en ese ámbito que lo teníamos descuidado totalmente, ¿no? Entonces me parece que si desde ahí ver el acoso sexual, el bullying, etcétera, el ver cómo se utilizan esas redes, con quién las utilizas, cómo las utilizas, me parece que es importante. Y el que haya una alianza Facebook, Secretaría de Educación Pública, me parece fenomenal, porque es una responsabilidad de todos. Yo diría, este no es un tema exclusivamente de la familia. Qué bueno que se da ahí los valores, pero se están cambiando los roles. Hoy también los maestros tienen forzosamente que jugar el papel de a veces de papá y de mamá. Tienen que formar, no tan solo instruir. Y la sociedad en general tiene también que participar. A mí me parece que hoy el compromiso y la responsabilidad es de todos. Pues ahí está una conclusión, maestro Mauro. Muy bien, pues yo nada más lo que podría decirles es, como bien lo habíamos ya comentado, es educar en el amor, educar el corazón de los hijos. Y también la recomendación que les doy en cada uno de los talleres que hemos impartido en las escuelas que nos han abierto las puertas, generalmente a medio superior, es, jóvenes, también ustedes acérquense a sus padres, porque a veces solamente esperamos, pero nosotros no damos. Entonces, los jóvenes, acérquense a ellos, platiquen. Es tan importante el diálogo entre padres, entre hijos. Es tan importante el diálogo también que los padres se acerquen a los colegios para ver cómo están, cómo va el desarrollo de sus hijos en el colegio, y que los docentes también se acerquen a los padres de familia, porque tenemos que hacer precisamente ese equipo tan importante que necesitamos, en la cual los padres de familia se involucren
en la educación, se involucren en la formación de sus hijos, y yo creo que podríamos lograr pues unos resultados más pronto, ¿no? Exactamente, pues ahí están las conclusiones, las reflexiones y también la tarea que nos dejan. Chicos, acérquense a sus padres de familia, acérquense a su papá, acérquense a su mamá. No solamente platiquen con sus amigos, ¿no? También hay que platicar con los papás qué nos pasa, cómo nos sentimos, qué nos preocupa, qué nos aflige, qué nos pone feliz, etcétera, ¿no? Todo siempre, siempre el consejo, ¿no? El tip de un padre de familia, de una mamá, siempre nos va a ser muy útil. Y bueno, Lupita, no sé si quieras agregar otra cosa, porque ya estamos cerrando nuestro programa. Sí, pues bueno, muchas gracias por vernos. Espero que la información les sea de mucha utilidad. Y como mencionaba Nat, pues no hay que cerrarnos, no hay que guardarnos los problemas. Siempre creo que es mejor compartirlo con los demás, saber que alguien nos escucha, que eso es muy importante para prevenir esta violencia y generar una cultura de la paz. Es importante reconocer que siempre hay alguien que nos escuche. Entonces, pues bueno, no se queden callados, hablen. Tenemos nuestro número de teléfono, nuestras redes sociales, estamos al pendiente de todos sus comentarios para lo que ustedes necesiten. Pues muchas gracias, Lupita, muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Recuerden que nada bueno viene de la violencia. Agradezco a todo el equipo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también a mis compañeros de aquí, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Agradecemos al presidente, el doctor Abel Flores, y también al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Este fue su programa Conoce Tus Derechos. Nos vemos la próxima. Adiós.